crédito que ronda los 100, 110 mil millones de pesos. Paralelamente con la Junta de Representantes hemos estado mirando con juicio la información que se les suministró por la totalidad de los proyectos para escuchar sus observaciones. Ha habido observaciones que tienen implicaciones en el diseño de los proyectos, entonces estamos en este momento abordando los ajustes a los diseños que haya que hacer debido a esas observaciones. Estamos haciendo el trámite, acelerando el trámite de los permisos ambientales, etcétera. O sea, estamos dándole duro a la elaboración de todos los elementos que nos van a permitir que en el mes de noviembre o diciembre, no antes, se pueda saber cuál es el valor que se va a distribuir como contribución de valorización y por ende la comunidad pueda saber entonces cuál sería el valor de la cuota que le toca pagar.